Bienvenidos al curso de autoconstrucción y mantenimiento de la vivienda popular. En la lección anterior vimos que la vivienda es mucho más que cuatro paredes y un techo. Es el lugar donde se crea y se desarrolla la familia. También aprendimos cuán importante es que la casa esté bien construida y se mantenga en buen estado para el bienestar de todos sus habitantes. Parte de este bienestar se consigue eligiendo un buen terreno para construir la vivienda. Por eso hemos preparado un reportaje donde conoceremos el riesgo que corre la familia al construir su casa en un lugar inapropiado. ¡Aprendamos! ¿Qué tan seguro es el terreno donde vivimos? Anualmente, un sinnúmero de familias de diferentes regiones del país llega a Guayaquil buscando superarse y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, sus escasos recursos económicos, sumado al déficit de viviendas en la ciudad, los lleva a asentarse en zonas periféricas y a construir su vivienda en lugares inapropiados, poniendo en riesgo su vida. En Guayaquil, el caso más común de un mal asentamiento es la ubicación de casas sobre canales y esteros. Los suelos blandos de estas áreas y las mareas hacen de la vivienda un lugar totalmente inseguro. Además de correr el riesgo de perder su casa y bienes materiales, la gente que decide asentarse sobre el estero se expone a perder su propia vida y la de su familia. Yo estoy viendo televisión y al rato, como a la media hora, yo siento que algo cae al agua. Yo pensaba que era un perro o algo. Ya, yo salgo, veo algo que burbujea abajo. Cuando veo que la mano de ella que va saliendo, como queriendo echar para arriba. Y entonces yo me tiro, a lo que la tiro, en vez de venir llorando o algo, sale sonriendo. Ahí fue que la cogí, la bañé y tenía raspada la espalda y todo. Y la cogí, la hice dormir. La ciudad también se expande hacia arriba. Los cerros son escogidos por muchas personas para levantar su casa. Pero esto también tiene repercusiones fatales. En especial por factores como el fenómeno del Niño y la etapa invernal. En el tiempo del Niño llovía y había también muchos vientos y entonces volaban los cines de distintas casas. Y la mía también incluso caían sobre dentro de mi casa, entonces lo principalmente fue a mí esconderme debajo de la cama con mis dos niñas porque estaba sola. El tipo de emergencias en laderas o cerros se debe a que la gente no considera, o el personal que quiere habitar esas zonas, que las bases o los cimientos de las construcciones es lo indispensable para que la casa, se ubique o se fije de forma correcta. Cuando hay lluvias, este terreno se afloja. Lógicamente, en las laderas hay los denominados deslaves y las construcciones colapsan. Bueno, yo lo que le recomendaría a las personas que tengan mucho cuidado y que rellenen los solares para prevenir. Como acabamos de ver, es importante que al momento de construir su casa, elijan suelos firmes y resistentes para de esta forma prevenir las desgracias. De esto se trata la lección técnica de hoy. Técnicas de construcción. ¿Qué tan seguro es el terreno donde vamos a edificar nuestra vivienda? Es peligroso construir en laderas, barrancos y zonas de derrumbes, porque corremos el riesgo de perder nuestra casa en un deslizamiento de tierra. En terrenos que han sido rellenados con basura o mal compactados, ya que la casa se hunde o se cuartea. Sobre canales, esteros o lechos de ríos secos, porque cuando el agua llega desmorona las bases. Las corrientes de agua afectan a los pilares que sostienen la vivienda, y el lecho de canales y ríos suele ser lodoso e inestable para sostener una estructura. En conclusión, para construir una vivienda segura, el terreno debe ser firme, pero si el terreno es blando, se lo puede mejorar con cascajo. La orientación de la vivienda. Además de los factores que rodean nuestro terreno, es importante pensar en la orientación de la vivienda con respecto al sol y a los vientos. Ventilación e iluminación.
antes de empezar a construir, debemos averiguar desde dónde llegan los vientos a nuestro terreno. Con esta información, podremos ubicar correctamente las ventanas, cocina y baño. La cocina y el baño principal de nuestra casa deberían estar ubicados en el extremo hacia donde se dirigen los vientos. De esta forma, evitaremos que los olores se concentren en nuestro hogar. Además, es preferible que la cocina y los baños estén localizados cerca del patio o jardín, mientras que las ventanas deben estar situadas a una altura de 90 centímetros del piso. El viento necesita tener un lugar por donde ingresar y otro por donde salir, si queremos que la circulación de aire refresque nuestras habitaciones. Cabe recordar que el aire caliente siempre sube, al contrario del aire frío que desciende. Por eso, las paredes se hacen de 2 metros con 20 centímetros de altura. Asimismo, es imprescindible que además de un techo bien dimensionado, se abran ventanas altas o boquetes en la última hilera de bloques que sostendrán el techo. No olvidemos colocar mallas en las ventanas superiores o en los boquetes para evitar que los mosquitos u otras plagas ingresen, sobre todo en el invierno. Como ya dijimos, otro factor que puede alterar la temperatura de nuestro hogar es su orientación con respecto al sol. Lo mejor a la hora de construir es que las paredes más grandes de la vivienda estén orientadas hacia el norte y sur, para reducir el área donde los rayos del sol caen directamente. Mientras menor sea el área que reciba rayos directos del sol, menos se calentará el interior del hogar. El sol, además, es un factor muy importante en la iluminación de una vivienda. Teniendo en cuenta que el sol sale del oriente, es muy buena idea ubicar los dormitorios en esta dirección. De esta manera los mantendremos iluminados con luz natural durante el día. Y en vista de que el sol se pone por el occidente, esta es una buena dirección para situar la sala o comedor. Así se mantendrá muy iluminada en horas de la tarde. Otro dato importante es que los colores claros ayudan a mantener una buena iluminación y dan la impresión de que el área es más grande. Además, reflejan el calor, mientras que los colores oscuros lo retienen. Por último, la humedad es otro factor que puede incomodar a nuestra familia y una de sus principales causas es el mal manejo de las tuberías en el hogar. Existen tres clases principales de tubos que podemos instalar en nuestro hogar: ligeros, semipesados y pesados. Los tubos ligeros, que son los más económicos, solo se utilizan para instalaciones en el exterior de nuestro domicilio, ya que son frágiles y podría ser necesario cambiarlos con cierta frecuencia. Si vamos a encofrar en la pared, debemos utilizar al menos tubos semipesados, que a pesar de ser un poco más costosos, resistirán mayor tiempo y así evitaremos tener que romper la pared para cambiarlos. Por último, para encofrar en losa, se necesita utilizar un tubo pesado, que pueda resistir este tipo de presión durante mucho tiempo. Mi nombre es arquitecto Hipólito Ávila. Sobre la ubicación del sol, lo que podría manifestar que las paredes pequeñas tienen que estar orientadas hacia la parte este y oeste, y las paredes más largas tienen que estar ubicadas en la parte norte y sur. Sobre la ubicación de las viviendas con respecto al viento, deben de estar las ventanas bien amplias, una tras de otra, para que circule justamente el aire. Hacemos contacto desde el Centro Tutorial para informarle que si usted desea ser alumno de Aprendamos, debe seguir los siguientes pasos. Vea las clases por televisión. Inscríbase gratuitamente en el Centro Tutorial o CAMI más cercano a su hogar. Al momento de su inscripción, retire los materiales didácticos que le serán entregados también de forma gratuita y acceda al servicio del Centro Tutorial, donde nuestros especialistas responderán a todas sus inquietudes con respecto al material de estudio. Al finalizar el curso, usted podrá rendir un examen y al aprobarlo, recibirá la certificación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Así de fácil. Venga, inscríbase en los cursos de Aprendamos y aproveche esta oportunidad de superarse. Lo esperamos.
Usted está viendo el capítulo número 1 del curso Autoconstrucción y Mantenimiento de la Vivienda Popular. Tan importante como elegir un buen terreno para nuestra vivienda es planificar su distribución antes de empezar a construirla. Por ejemplo, ¿dónde va a poner su baño, la cocina o el dormitorio de sus hijos? Hay exigencias básicas a las que nuestra casa debe responder para que los miembros de la familia puedan vivir cómodamente. Toda vivienda tiene espacios que cumplen distintas funciones según las costumbres y actividades de las personas que viven en ellas. Como ustedes pueden ver aquí en esta maqueta, podemos ver el baño, la cocina, los dormitorios, la sala y el comedor. Pero la distribución de espacios no solo se limita al interior. Lo que existe a su alrededor también es parte de nuestra vivienda. Un ejemplo interesante es el caso de los vecinos del barrio 9 de Octubre, en Bastión Popular, quienes no solo se han preocupado de ir mejorando su vivienda poco a poco, sino también su barrio. Veamos. Aquí, como en otros barrios populares de Guayaquil, cada vivienda ha sido levantada con mucho esfuerzo. Estos techos y paredes forman parte de la historia personal y familiar de sus moradores. Inicialmente, la mayoría de estas viviendas fueron construidas con caña. La lucha fue fuerte. Poco a poco se fue comprando, qué sé yo. Cuando recién vinimos a vivir era de caña. Vivíamos en el piso de tierra. Tuvimos como 4 años, más o menos 5 años eso, y de ahí poco a poco compramos el ladrillo, el hierro, hasta que decidimos pues hacer una pared, después hacer la otra. No decidimos, sino que ya nos reunimos un poquito más de dinero. Mi esposo trabajaba pues muy fuerte en ese tiempo para tratar de darnos lo mejor a nosotros. La construcción de una casa demanda muchos gastos, muchos esfuerzos, pero es a lo largo del tiempo, aparte de ser un patrimonio familiar, también es un ahorro porque ya se deja de pagar arriendos y no hay como vivir en su casa propia. La señora Andrea Rivera nos mostró el interior de su casa y nos contó los motivos que tuvo para distribuir los espacios así como lo hizo. La verdad es que a mí siempre me gustaron las casas con otro diseño, con otra forma. No solamente, como yo siempre les digo, una puerta y dos ventanas. No sé, me parece que uno tiene que buscarse, darse idea a uno mismo, ¿ves? Al menos cuando yo tenía mi casita de caña, digo, algún día que tenga las posibilidades y tenga cómo hacer mi casa, yo la quiero así, para que cada uno tenga su cuarto. Así era el barrio 9 de Octubre hasta no hace mucho tiempo. Los vecinos se organizaron, buscaron información en otros barrios ya mejorados y se pusieron a trabajar para cambiarle el rostro a su sector. Al fin y al cabo, el barrio también es parte de nuestra casa. Esto era pura agua, esto por aquí. Entonces los niños salían a jugar y ellos se ensuciaban con sus manitos. Estaban jugando una pelota y cogían esa pelota con las manos sucias. Entonces nosotros veníamos y nos dimos cuenta todos los moradores, ¿no?, que podíamos poner un tubo para que corra el agua. Entonces, y si los pusimos de acuerdo todos, hicimos eso de que podíamos poner planta y arreglar nuestra casa, nuestra frontera. Nuestra vivienda y nuestro barrio son un reflejo de nosotros mismos, de nuestro orgullo, de nuestro cariño por la familia. En el barrio que acabamos de visitar, los vecinos quieren vivir mejor y trabajan duro para conseguirlo. Como bien lo dice una de las vecinas en el reportaje anterior, es posible mejorar nuestras condiciones de vida con esfuerzo y dedicación. Ella fue dándole un espacio al hijo, a la hija, porque es importante que cada uno tenga su propio rinconcito en la casa. Por ello, es bueno tener en cuenta ciertas técnicas para distribuir los espacios.
De esto hablaremos ahora en nuestro segmento Técnicas de Construcción. Toda vivienda tiene espacios de acuerdo a las costumbres y actividades de sus moradores. Y aunque el Ecuador tiene una gran variedad cultural y climática, la mayoría de las casas responden a un patrón general de espacios. Sala, comedor, cocina, baño, dormitorio y exteriores. La sala comedor. La sala comedor es un área especial en el hogar. Cada familia le puede dar usos diferentes. En algunos casos es el sitio más usado de la casa, mientras que en otros casi nunca se usa. Pero sin importar el uso que se le dé, hay que considerar que este espacio suele estar cerca de las áreas más húmedas del hogar, como el baño y la cocina, por lo que hay que tomar precauciones para evitar malos olores y acumulación de humedad. La sala comedor debe ser un espacio ventilado, donde el aire pueda circular libremente. Ser una zona particularmente limpia y sin acumulación de objetos para que las personas puedan caminar sin problemas. La cocina. La cocina es tal vez la zona de más alto riesgo en el hogar, por lo cual es importante poner un especial cuidado en ella. Una cocina tiene al menos tres áreas de trabajo indispensables: la de cocción, la de lavado y la de provisiones. En el área de cocción, donde está ubicado el artefacto para cocinar, se necesita al menos un tomacorrientes, y en el caso de las cocinas a gas, una buena instalación del cilindro, preferentemente fuera del hogar, o en su defecto, protegido por un cajetón. Vale la pena recordar que los cilindros de gas defectuosos, mal empleados y mal ubicados son una de las principales causas de incendios en nuestro país. El área de lavado necesita estar cerca de la de cocción para evitar movimientos inútiles. Debemos asegurarnos de que sea impermeable. Allí se instalan el lavaplatos, escurridor, tacho de basura y otros elementos de limpieza. En el área de almacenamiento, que cuenta con la nevera y los anaqueles para provisiones, se recomienda dejar un espacio de 15 centímetros entre la pared y la parte posterior de la nevera, asegurando de esta forma su correcto funcionamiento, mientras que los anaqueles tienen que estar a una altura cómoda. Además de estas áreas principales, tenemos la de preparación de alimentos, donde se trabaja con la comida antes de la cocción. Es recomendable que se use un mesón en ambos lados del lavadero. Hay que tener en consideración que en la cocina se generan olores y gases, por lo que una ventana en la parte superior del muro es esencial. Además, debemos recordar que es peligroso que los tomacorrientes estén en sectores húmedos. El baño. Esta es otra zona de riesgo con la cual se requiere tener especial cuidado. Es importante que esté bien iluminado y ventilado. La superficie de la ducha debe ser impermeable y tener puntos de agarre. Hay que limpiarla a diario para evitar que se forme una capa resbaladiza en la superficie del suelo. Al igual que en la cocina, los tomacorrientes en los baños tienen que estar alejados de las zonas más húmedas. El dormitorio. Cuando construimos nuestra casa, hay que pensar de antemano cuántas personas ocuparán un dormitorio para de esta forma hacerlos con las medidas correctas. El espacio recomendable para una persona es de 6 metros cuadrados y para dos es de 9 metros cuadrados. Como es probable que la familia crezca con el tiempo, es bueno contemplar desde el plano inicial de la casa futuros dormitorios, aunque aún no se construyan. Para respetar la intimidad de niños y niñas, los hijos varones deben estar en un dormitorio distinto al de las hijas. Área comercial. Por lo general, en la ciudad, la comercialización de productos es una actividad diaria, por lo que no es extraño que muchas familias decidan montar un local comercial para ayudar en la economía del hogar. Para que la administración de uno de estos negocios sea una actividad agradable, el local debería estar alejado de las áreas privadas del hogar. Además, debe ser seguro, ventilado y estar ubicado en la parte exterior de la vivienda. Los exteriores. La parte exterior del hogar también necesita ser tomada en cuenta, ya que puede ser utilizada como jardín o huerto. En esta área es posible que tendamos la ropa o se tengan pequeños animales,
así que es preferible mantenerla limpia para evitar el mal aspecto y los olores desagradables. Es bueno preocuparse por el espacio exterior de nuestra casa. Así, nuestro barrio se verá mejor y tendremos una convivencia más agradable con nuestros vecinos. Y no olvide, en caso de ser necesario, construir rampas para las personas con discapacidades, pasillos amplios y colocar los interruptores a su alcance. Yo me llamo Lidia Vinces Loro. Vivo de aquí desde hace unos 15 años y me siento bien, me siento a gusto aquí en mi casa, que he aprovechado todos los espacios. Estos espacios nacieron a la necesidad y al confort de las personas que viven aquí. Antes éramos una familia numerosa, o sea, más grande de la que somos ahora. Entonces tuve la necesidad de dividir, de crear los espacios. Entonces, no porque vivamos en un barrio marginal tenemos que vivir amontonados, no. Cada cual tenemos nuestro espacio, nuestra privacidad y nos damos nuestras comodidades. Esto es peligroso para el PCB. Se puede quedar el PCB con este ataque. Lleva a Thierry Henry remate y pega en el palo. Se sale el arquero como si quedaba estático. El agua es parte esencial de nuestras vidas. El proceso de potabilización del agua es muy complejo y costoso. Por esto, es vital que usemos solo la necesaria. Aprendamos a ahorrar el agua. Usted está viendo el capítulo número 1 del curso Autoconstrucción y Mantenimiento de la Vivienda Popular. Para profundizar sus conocimientos, lea el capítulo número 1 del libro, donde encontrará testimonios relacionados con el tema de la construcción, un glosario de términos que le ayudarán a entender mejor el contenido del libro y evaluaciones para que mida sus conocimientos. Para un mejor aprendizaje de los temas, le sugerimos realizar las distintas actividades propuestas en el libro. Estoy aquí en el centro tutorial ubicado en Carchi número 704 y 9 de octubre. Este es uno de los 14 puntos donde usted puede inscribirse en los cursos de Aprendamos y recibir de forma gratuita su libro guía. Además, si usted tiene alguna inquietud con respecto al contenido del programa, aquí encontrará personal especializado para responder a todas sus dudas. Como vemos en estos momentos, nuestros expertos están contestando llamadas y respondiendo mails. Usted también puede hacernos llegar sus preguntas, sus sugerencias al número y la dirección que aparecen ahora mismo en sus pantallas. Nuestro horario de atención es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerde que dentro de este sistema educativo a distancia que es Aprendamos, el centro tutorial es su mayor apoyo y siempre será bien recibido. Es todo desde aquí. Adelante, Jimena. En el programa anterior conocimos a una familia singular y tal vez en ciertos rasgos parecida a la nuestra. Se trata de la familia Parrales, de Hogar Dulce Hogar. Ellos nos ayudarán a fortalecer nuestros valores y aprenderemos un poco más sobre la convivencia familiar. Veamos qué situaciones nos presentan en este día. Hogar Dulce Hogar. ¡Llegó papá! ¡Hijo mío! ¡Saluda a papá! A ver, mi amiguita trabajadora. ¿Qué está haciendo encaramada en esa pared? Ya. Dice que arreglando la pared. Atienda a su marido que llega cansado. Yo también estoy cansada. Oiga, señor, si usted hubiera cumplido con su promesa de pintar esta casa, yo no estuviera encaramada tratando de tapar estas murallas tan chuecas y tan despintadas y feas. Momento, mi hormiguita protestante. Usted sabe que he tenido muchos asuntos que hacer últimamente. Así que, por favor, bájense de ahí y venga acá, atienda a su marido. Oiga, mire, si no le gusta mi trabajo, contrate un maestro, un decorador para que arregle todo esto. A ver, momento, mi hormiguita revolucionaria. Usted claramente ha dicho que hay otros asuntos más urgentes en que gastar. Sí, no importa lo que yo haya dicho. Yo puede haber dicho cualquier cosa. Pero esto hay que arreglarlo. Yo ya no aguanto vivir así. ¿Pero cómo? Mal.
¿Ah? No hay dónde poner un trapo. A ver, ¿y los closets cuándo? ¿Qué, no puede dormir? No solo que no puedo dormir, sino que tengo un dolor en la espalda. Si hubiera un alma caritativa que me la sobe. Si no se queja fuerte, las almas caritativas no son adivinas, mi conejita. ¿Y cómo otras esposas se adivinan? Mi hormiguita. ¿Será porque las otras esposas aprobaron la materia y yo no? Ay, además yo tampoco puedo dormir. Si vio cómo quedó la pared, peor que como estaba antes. Ya, mi hormiguita trasnochadora. Mañana contrato un maestro para que la arregle, la empareje, la pinte y la deje linda como usted. Ay, qué bueno. ¿Y los closets cuándo? Ay, mire que yo no quiero colgar la ropa en la pared y tampoco guardarla en las cajas de cartón. Espere. Usted apenas se le abre la llave, suelta el chorro enseguida, ¿no? Mi hormiguita combativa. Toda vivienda tiene espacios que cumplen distintas funciones. La mayoría responde a un patrón general de espacios: sala, comedor, cocina, baño y dormitorios. En la vivienda distinguimos áreas de uso común y de uso privado. Dormitorios para padres y para hijos, para niños y para niñas. El lugar donde uno vive debe ser seguro y agradable, ventilado, iluminado, con un mínimo de privacidad, de manera que cada miembro de la familia pueda trabajar, estudiar o descansar a gusto. Como acabamos de ver, la vivienda, por sencilla que sea, debe tener ciertos espacios donde los miembros de la familia, tanto niños como adultos, puedan realizar con tranquilidad sus actividades diarias. Y ahora es momento de hacer un repaso de lo que hemos aprendido el día de hoy. Hoy vimos algunos de los peligros de construir en terrenos mal compactados o sobre los esteros. Aprendimos a reconocer los tipos de suelo y a elegir aquellos que son aptos para construir. Analizamos la importancia de planificar la construcción, más aún si se tiene poco dinero. Esto permite hacer una inversión inteligente. Aprendimos, además, que la distribución de los espacios de una vivienda, cocina, dormitorio, sala, patio, permite una buena convivencia, da comodidad y bienestar a la familia. En Hogar Dulce Hogar, vimos que la comunicación es un elemento vital para el desarrollo positivo de la familia. Bueno, esto es todo por hoy. Nos despedimos. Espero que hayan disfrutado y aprendido con este programa. No olviden repasar el capítulo número 1 del libro para reforzar lo aprendido en esta emisión. Y para resolver sus dudas, llámenos a la línea gratuita 1-800-33-8883 o vaya personalmente al centro tutorial ubicado en Carchi número 704 y Avenida 9 de Octubre. También pueden enviarnos una carta a la misma dirección o al correo electrónico aprendamostv@guayaquil.gov.es. Los esperamos en nuestra próxima emisión del curso Autoconstrucción y Mantenimiento de la Vivienda Popular. Hasta la próxima.